Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Les doy la cordial bienvenida a este espacio de Día de Expertos, el cual es un espacio que transmitimos desde el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Ciencias Económicas para todos y todas ustedes. En Día de Expertos, bajo una línea temática mensual, invitamos a expertos y expertas para que aborden temas relacionados con el fomento del desarrollo empresarial. Ya sea que tiene una idea de negocio o tiene un negocio en marcha y desea conocer nuevas herramientas, tips, consejos prácticos y elementos que van a agregar valor a su negocio, este espacio es para usted. O ya sea, inclusive, que desea enterarse y conocer sobre nuevas tecnologías aplicables a los negocios, sobre nuevas ideas desde un punto de vista de generar innovación, también estos espacios son para cada uno de ustedes. Durante este mes, el eje temático en las cuatro sesiones que vamos a tener va a ser de herramientas de inteligencia artificial para diseñar en las pymes. En esta primera sesión vamos a aprender sobre logos y plantillas, Canvas, que es de uso gratuito, entre muchas otras herramientas. La segunda sesión, que será, Dios mediante, la próxima semana, vamos a conocer, entre otros temas, el uso de Bard de Google, así como el desarrollo de prompts. Luego, el martes 24, sería dentro de tres semanas, un poco sobre fotografía e inteligencia artificial. Y la última sesión del martes 31 de octubre, vamos a aprender sobre creación de nuevos productos. Todos estos temas, usted los puede ver efectivamente a través de esta transmisión. Y además de eso, en el perfil de YouTube del colegio va a conocer sobre los temas anteriores. En el próximo episodio les vamos a compartir unos enlaces para que usted registre su participación y hacerle llegar una caja de herramientas digital que resume y consolida no solo la información, sino también las herramientas que van a ser de provecho para las diferentes iniciativas productivas o de conocimiento y cultura general. Y ahora sí, sin más preámbulo, para presentarles a quien nos estará acompañando en estas cuatro sesiones. Él es Henry Jiménez, él es Global Head of Growth de un portal de noticias de Web 3.0, que es Bain Crypto. Además, él es cofundador de Evolupedia, pueden acceder a evolupedia.com, que es uno de los mejores directorios, de hecho, de herramientas y recursos de inteligencia artificial en América Latina. Además, es máster en marketing. Henry nos va a acompañar durante estas cuatro sesiones, como les conté. Y además, les invito para que a través del Facebook, en los comentarios de esta transmisión, pueda hacernos las consultas para al final de la sesión hacerlas en vivo y evacuarlas en la medida de conforme vayan llegando en el chat. Entonces, sin más preámbulo, ahora sí, Henry, muchas gracias de nuevo por acompañarnos en este espacio de Día de Expertos. Y bueno, aquí estamos con las ganas, con toda la intención de conocer, ahora que hablamos entre cámaras, antes del inicio, esto va tan rápido, digamos, y que hay que estar al día y cómo, cuanto más, digamos, podamos aprender mucho mejor, especialmente desde un contexto de mantenernos actualizados, que es algo que también tengo claro que vienes haciendo a través de Evolupedia. Bueno, Henry, adelante, agradecerte de nuevo y cualquier tema y todo que tengamos acá, consultas, se las voy a hacer llegar al final de la sesión. Estas sesiones van a ser muy dinámicas porque es donde podemos explotar toda nuestra creatividad. Primero que todo, daros las gracias por esta es la segunda vez que estoy con vosotros. Significa que estamos haciendo las cosas bien, que molan, que mi objetivo se está cumpliendo pues, desde el momento en que creé Evolupedia, que es estar filtrando la información para que todos no tengamos miedo de la inteligencia artificial, sino que realmente los que van a tener una ventaja competitiva frente a los demás son aquellos que sepan utilizar las herramientas. Y gracias a ello, pues a Julio y al CIDE, pues vosotros tenéis la oportunidad. Invito, de hecho, a todas las personas que compartan este video y estas sesiones porque son de muchísimo valor. Normalmente
Tienen costo en algunas otras partes y aquí completamente gratis las está dando el CIDE para vosotros. Creo que es importante recalcar esto porque les importa y más un país como Costa Rica. Entonces, Julio, pues gracias. En este día nos vamos a ver porque voy a viajar a Costa Rica para hacer unas cosas. Entonces, pues empiezo. Hoy vamos a hablar de guía en diseño. Particularmente, mi objetivo con estas sesiones es que empecéis vosotros con un tema de inteligencia artificial y que paso a paso podáis hacer o utilizar las herramientas de una forma beginner o amateur, como se puede decir, y después vamos pasando por sesiones muchísimo más complejas para que la curva de aprendizaje sea muchísimo más fácil y para que no tengáis ese miedo, ¿sabes lo que te digo? Entonces, como Julio lo ha dicho, vamos aquí. Mi nombre es Henry Jiménez, lo recuerdo así súper rápido. Yo soy cofundador de Evolupedia, que es la plataforma integral para todo lo relacionado con inteligencia artificial. Yo y mis otros compañeros con los que trabajo tenemos como meta y objetivo que Evolupedia se convierta en el one-stop shop de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes quieren buscar un tutorial, una guía, una noticia, una herramienta, lo encuentren en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque sabemos que hay mucha información y esa información inclusive a veces nos abruma y nos genera miedo y no hacemos nada. Pues aquí lo que nosotros tratamos de hacer es que esté todo condensado y que no tengan ese miedo y aprendan desde el inicio y por diferentes etapas. Como decía Julio, también bueno, he sido Head of Growth de algunas empresas. En el último que estuve fue Bin Crypto, terminé hace poco, realmente para concentrarme con Evolupedia. Mi perfil de LinkedIn lo dejo aquí con el código QR, donde normalmente vosotros me podéis conseguir. Normalmente contesto yo en un día o 2 días para que cualquier consulta que tengáis, pues puedo aportarlos valor, ¿vale? Y hoy vamos a hablar, antes de empezar con el tema de la inteligencia artificial en diseño. Es importante algo que quiero aclarar y es que la inteligencia artificial, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, es una plataforma o son algoritmos que permiten mejorar informaciones para hacer tareas por medio de los seres humanos, que son los que tenemos el pensamiento crítico, para tener una respuesta y automatizar y hacer esas cosas manuales que a nosotros como seres humanos no nos gusta hacer. Es decir, nos ayuda a optimizar nuestro tiempo. Y aquí vamos a hacer esto, pero de una forma creativa. Pero yo quiero recalcar aquí, importante, es que la inteligencia artificial tiene diferentes ramas. Y la que nosotros vamos a tocar hoy es una inteligencia artificial que es una subrama de Machine Learning, que es inteligencia artificial generativa. Como todos sabemos, la inteligencia artificial existe, pero la generativa, como su concepto como tal, es generada. ¿Y qué genera? Pues básicamente, la inteligencia artificial generativa es aquella que crea imágenes, redacta textos, traduce en otros idiomas, compone canciones e inclusive puede pasar de audio a texto o de audio a imagen, cosas que nosotros queremos generar. Por eso se llama inteligencia artificial generativa, genera. Y esta es una de las que conocemos, la más importante, porque es la que hizo el boom en noviembre del 2021, perdón, de 2022, que fue la ChatGPT. ¿Vale? Para eso, yo les quiero dejar aquí los dos códigos QR para que podáis tomarle foto donde está Evolupedia, que son las herramientas que vamos a ver ahorita o la vamos a ver en las próximas sesiones, y la newsletter, que normalmente lo que hacemos es que tenemos un filtro para poder que vosotros tengáis la oportunidad de estar informados en menos de 2 minutos. ¿Vale? Para empezar, hoy quiero hablarles de Canva Magic Studio, pero quiero empezar con presentándoles las herramientas que tenemos de diseño en inteligencia artificial en Evolupedia, ¿vale? Que son muchas. Voy a dejar de compartir para compartir la otra pantalla. Y voy a compartir esa pantalla. Esta. Que sería esta. Vale.
En evolupedia.com nosotros tenemos una categoría que se llama diseño. No sé si me estás viendo, ¿sí? Sí, lo estoy viendo. Vale, lo estáis viendo. Me dice si no lo estáis viendo, ¿vale, Julio, por favor? Pero sí creo que sí lo estáis viendo. Entonces, aquí sí, correcto. En evolupedia.com tenemos una categoría para aquellas personas que quieran ser creativos y diseñar y poder utilizar la inteligencia artificial para sus proyectos visuales. Hay de diferentes categorías, por ejemplo, tenemos Luca, que lo vimos la otra vez y que vamos a verlo en otra sección mucho más a fondo para poder crear logos y todo esto, pero también tenemos otras donde pueden crear casas por medio de que si son arquitectos, fotógrafos. Aquí tenéis muchísimas herramientas que puedes utilizar. La mayoría de ellas son gratis o tienen free trial, es decir, que vosotros podéis utilizarlas. Y, ¿cómo es que dicen vosotros, ustedes, Julio? Iba a ser una palabra española. Trastean, ¿no? Sí, probamos, revisamos, es. Digamos, exactamente. Es. Travesear, ah, digamos, como, es algo muy, muy, muy tico. Un conservaquerismo, digamos, como travesear y probar, ¿verdad? Exactamente. Esa es, travesear en mucho, cada una de ellas. Entonces, para que la veáis, la utilicéis. Son muchas, está Midjourney, está Canva, está Magic Studio de Canva, está, y entonces nosotros vamos a utilizar muchas de estas que hay para fotografía, para crear imágenes, para arquitectos, para fotógrafos, para crear imágenes con imaginación, para crear robots, para crear personas que no existen, por ejemplo, esta que se llama This Model Doesn't Exist, para utilizar la cámara, para utilizar las cámaras y utilizar inteligencia artificial. Todo esto lo vamos a tratar de ver y condensar en estas secciones, aparte de un tema de prompts design para fotógrafos, que más adelante, que va a estar muy chula la sesión, para que vosotros sepáis a nivel básico, intermedio y avanzado, cómo funciona, ¿vale? Entonces, para empezar, como lo decía, yo lo que quiero hablarles hoy es de Canva. Canva hace poco lanzó una actualización que se llama Canva Magic, ¿vale? Y esa actualización trajo unas cosas interesantes que vamos a ver una a una nosotros. Y Canva Magic lo que trajo actualmente es todo el poder de la IA en un solo lugar. Es como un estudio mágico donde vosotros podéis utilizar la inteligencia artificial. Aquí les voy a dar un pequeño hack o un pequeño truco, porque también soy Growth Manager, y es que tienen un mes gratis para que lo utilicen. Pero una de las 5 o 6 herramientas que vamos a ver dentro de Magic Studio son gratis. Para que la podáis utilizar, para que puedas travesear, como dice Enrique, usted. Perdón, entonces, digamos, esta primera que nos estás mostrando, que es reciente, digamos, ese proceso de actualización y todo, entonces es como la evolución de la herramienta Canvas, que tal vez para aquellos, si alguno tiene o no la conoce, digamos, que es una herramienta gratuita, ¿verdad? Para el diseño de flyers, de brochures, de presentaciones, de publicaciones para gente, o publicaciones así para redes sociales, entre muchas otras herramientas. Hay ciertas cosas que puedes hacer gratis, pero ha evolucionado con el tema de pago, pero tenéis 30 días gratis para que podáis travesear todas estas herramientas de IA que vamos a ver. Son súper buenas, son súper chulas, como decimos en España, pero creo que son importantes para aplicarlas en el negocio. Cada una de las herramientas que voy a decirle dónde las podéis aplicar. Por ejemplo, en marketing, en presentaciones, en producto, en diseño, en fotografías. Vamos a ver qué tan fácil es poder hacer redimensiones con inteligencia artificial, cómo podemos escribir con magia, porque nos va a dar la opción. Entonces, si no lo queréis utilizar, podéis hacerlo, pero acordaos que la inteligencia artificial lo que nos ayuda es a ser más productivo. Y cuando estemos haciendo cada una de estas cosas, vais a ver que nos va a quitar un tiempazo, iba a decir de la hostia, bueno, o sea, bien, o sea, que nos iba a quitar un tiempo muy importante,
comparado con lo que puede ser cuando lo hacemos manual. De hecho, Canva, su estructura y diseño es para que las personas que no son diseñadores sepan diseñar. Pero ya con esta evolución de inteligencia artificial, podéis hacerlo muchísimo mejor. Entonces, vamos a verlo paso a paso. Vamos a ver, yo les quiero mostrar cómo funciona, ¿vale? Voy a dejar de compartir. Sí, esto mientras ingresas al sitio o a la otra parte, esto es, como decía al inicio, una serie de cuatro donde de una forma muy puntual y específica vamos a aprender de estas herramientas. Lo importante es que sí, que son herramientas gratuitas, en su mayoría, por supuesto, y además de eso es que, como por si aquello también que nos están viendo acá, un grupo de personas de que participó en el taller de marketing 360, y esto para aquellos que desean procesos para generar el contenido, todo ligado a las estrategias que aprendieron, esto va a ser apenas, o sea, va a ser excelente, porque no solo, como decía Henry, que el ahorro del tiempo, pero también un tema de ahorro de costos, ¿verdad? Al no disponer tal vez de una figura como un diseñador y al poder aprovechar estas herramientas. Vale, entonces yo les quiero mostrar. ¿Lo estás viendo, no, Julio? Ahí estoy viendo efectivamente la parte de Canva, digamos, como claro, la sí. Pantalla. Entonces, dice, ajá. Sí, este es Estudio Mágico, esto es Canva. No sé si lo estáis viendo. Sí, correcto. Ahí estamos vale. Viendo. Entonces, esto es Canva cuando ya estáis adentro, ¿vale? Y entonces aquí ellos les dan las opciones a ustedes de poder. Si quiero mover esto un segundo. Esto es Estudio Mágico, como podéis ver, se llama Estudio Mágico, es nuevo. Y lo que hace es que voy a colocar un momento el video para que lo veáis, qué es lo que hace. ¿Vale? Es un minuto. ¿Qué hace? Tiene muchísimas nuevas características. Pueden diseñar con magia, pueden crear y pasar documentos de diseño. O sea, por ejemplo, tenemos un documento de Word y el documento de Word automáticamente se puede crear una presentación. Y eso lo vamos a ver. Sí, tenemos también a lo último, también que me gusta mucho, y es que podemos meter voces a las presentaciones. Podemos inclusive hacer redimensiones, como podéis ver aquí. Podemos traducir automáticamente a más de 160 idiomas automáticamente cuando tengamos una presentación. Porque imaginaos, si tenemos que hacer una presentación en español, trabajamos en una multinacional y tenemos que trabajar en una presentación en español y en inglés, traducirlo al inglés es un poco dispendioso, pues aquí ya te deja automáticamente colocarlo en inglés. Eso lo vamos a hacer y vamos a ver cómo funciona, ¿vale? ¿Cómo podemos expandir, como podéis ver, las imágenes y las fotos? ¿Cómo podemos editar las imágenes? Cambiarlas de color, como podéis ver aquí. Y puedes colocarle otra blusa, otra cosa. ¿Cómo podemos mover de la foto ciertas cosas? Y lo vamos a hacer paso a paso, ¿vale? Y entonces, para continuar, vamos a empezar con el primero, que se llama escritura mágica, ¿vale? Y yo tengo un ejemplo y lo vamos a hacer paso a paso. Y aquí te dice que reescribe lo que quieras con escritura mágica. Es el primero de varios, ¿vale? Entonces, Julio, ¿tú puedes ver esto? Si abro otra pestaña, ¿él abre o solamente abre la...? Sí, ahorita se está abriendo una nueva pestaña. Aquí dice prueba de escritura, en este caso en Canvas, ¿correcto? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí te dice, y esto lo vamos a hacer paso a paso, porque lo voy a hacer con un briefing de marketing utilizando ChatGPT, ¿vale? Entonces, aquí me dice prueba de escritura mágica, selecciona el cuadro. Este cuadro, ¿vale? Es importante cultivar un ambiente de trabajo en el que el personal reciba reconocimiento y aprecio por su trabajo y contribuciones. Normalmente lo que hacemos es pensar y no nos gusta el copy, pues aquí con escritura mágica, él te dice, o sigue escribiendo, resume el texto, reescribir, o hazme un copy más divertido, o hazme un copy más formal, o en
inclusive darle un toque de fantasía. Pero algo que me parece también brutal es que te corrige la ortografía automáticamente. Entonces vamos a hacer dos de todos estos que me parece. Entonces dale un toque de fantasía, ¿vale? Y él te cambia automáticamente el copy. ¿Lo veis? Como artesanos de la creación, es imperativo que dejamos un telar de cooperación y reconocimiento en nuestro lugar de labor. Aquí cada alma debe sentir la calidad de luz del aprecio por sus contribuciones y la maestría de su labor. Pero yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera y es, puedo decirle que siga escribiendo. Y él automáticamente sigue escribiendo. ¿Lo veis? No sé si lo están viendo así, ¿no? Sí, correcto. Sí, ahora sí es, Henry, de importante, digamos, por lo que ahorita alguien me estaba escribiendo en el chat del WhatsApp, en el chat del CIDE, del WhatsApp del CIDE, y ahí básicamente escogiste la opción, ahorita sería esta opción gratuita, ¿verdad? Esta es, exactamente, esta la opción es gratuita. Una de las opciones gratuitas. Exactamente, y es, digamos, a manera de ejemplo. Esta es gratis. Estas sí, de todas, hay como 4 o 3 que son gratis, como de 10 que son. Vamos a verlas todas 10 y yo les voy diciendo cuáles son las que pueden ser gratis para que la utilicen sin pagar. Pero, por ejemplo, esta ayuda mucho. Y entonces yo he hecho un ejemplo, pero quiero pasar por aquí, ¿verdad? No sé si lo veis. Y este ejemplo yo lo hice con ChatGPT, ¿vale? Para que veáis cómo lo puedo utilizar. Yo le he preguntado a ChatGPT a nivel de marketing, ¿vale? Correcto. Le he preguntado, quiero crear un briefing de marketing de inteligencia artificial. Por favor, dame ideas y que debe ir en cada una de las PPT. Esto yo lo pregunté a ChatGPT y él me dijo en la diapositiva 1, portada, 2, índice, 3, resumen, 4 objetivos, 5, mercado objetivo, ta, ta, ta. Pero seguramente yo quiero poner todo esto en una PPT. Hay una forma de hacerlo directamente con ChatGPT que la vamos a ver al final, pero recordados lo que les he dicho, y en ese momento me van a decir, les voy a decir, ¿se recuerdan que yo les dije tal parte? Pues esto lo vamos a ver en esa parte al final, porque podemos utilizar Canva en ChatGPT, ¿vale? Al final es una de las cosas chulas que podemos interesar. Entonces, yo lo que le he dicho aquí, por ejemplo, es que lo he copiado, ¿vale? Dice, y le he colocado desarrollo un briefing para una empresa de telecomunicaciones que quiere vender un producto nuevo para móviles o celulares. Yo he copiado y pegado el briefing, ¿vale? Y lo que yo he hecho es lo mismo. Yo lo que puedo es decir, escritura mágica, y puedo decirle que siga escribiendo, y él lo va haciendo, ¿vale? Y yo lo que hago es recordar que la inteligencia artificial no tiene pensamiento crítico. Aquí yo tengo que sentarme y leer y decir, vale, pues esto es chulo, esto va, esto no va, qué es lo que puedo poner, qué es lo que no puedo, pero me está dando ideas, o inclusive puedo seguirlo reescribiendo, que es otra de las cosas que me parecen súper interesantes, y esto es inteligencia artificial aplicada al diseño. Entonces, está muy bien porque nos da muchísimas ideas, inclusive para cuando estemos un poco perdidos. Ya les he dado el ejemplo, ¿no? Briefing, y lo colocamos y pegamos. Y lo organizamos y ya está. De hecho, voy a tratar de hacer algunas cosas súper interesantes aquí para que vosotros veáis cómo yo a veces trabajo. Y es, esto está aquí. Y lo coloco aquí. Vamos a utilizar este mismo ejemplo para hacer los diseños. ¿Vale? Entonces, ya sabemos prueba de escritura gratis, escritura para qué sirve, ¿vale? Está muy guay. Vamos a volver a Estudio Mágico, ¿vale? Y en Estudio Mágico ya tenemos escritura mágica. Y vamos por la parte de transforma tu contenido, rediseño gráfico, rediseño mágico, que es la segunda opción. La segunda opción me dice que es que yo puedo cambiar esa PPT a un documento en Word. Entonces, prueba rediseño gráfico. Vamos a hacer el ejemplo. Yo puedo colocar, digamos, esta presentación que yo hice para ustedes de inteligencia artificial. Y entonces él me va a decir, utiliza, me explica los pasos, selecciona y transforma en un doc y haz clic en y selecciona. Entonces me dice, selecciona
transformar en un doc, ¿lo veis? Me dice que haga un resumen de la presentación, todo el texto, haga un post de blog, cree un poema, cree un correo o cree una letra de canción. ¿Qué quieres tú, Julio? Ok, entonces puede ser como un post de blog. Podemos escoger dentro de esas seis, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo está transformando automáticamente. Esta presentación que ustedes están viendo aquí, él la va a transformar, ¿vale? Entonces, para que lo... Entonces, dice, rediseño mágico, está pensando, y él automáticamente me está transformando el PPT en un documento. Y en este caso, en uno que ha pedido Julio, que sea... Como tipo blog, en este caso. Tipo blog. Entonces me dice, los diseños más grandes pueden que tarden un poco, pero a mí me gusta que lo veáis y abrir. Y automáticamente aparece, ¿lo ves? Ok, increíble. Incluso decir prácticamente como si fuera un blog, ¿verdad? Mentira. ¿Lo ves? Sí. Y parte y la motivación también por estas cuatro sesiones, también para que la gente nos está viendo, es porque en las últimas programas que tuvimos sobre inteligencia artificial, nos pidieron más sobre generación de contenido y el tema diseño. Y esto, o sea, sin contar con un diseñador gráfico o una persona que sea experta en la parte de los copies, que es el texto relacionado con cada publicación, y prácticamente lo estamos haciendo, o sea, se está haciendo sin contar con ese tipo de especialistas. Ahora bien, esto no necesariamente va a sustituir el especialista o la especialista, pero sí es importante la parte que indicaba Henry de esa discriminación o ese proceso de revisión, que es la parte de ese pensamiento crítico por parte de la persona, por supuesto. Esto mola un montón, ¿eh? O sea, el que haya convertido esto en un blog me parece un poco brutal, porque imaginaos cuando tengáis una PPT grande y tenga que, por ejemplo, en marketing, tengáis que crear diseños y tenga que presentarle, por ejemplo, a un cliente o a su empresa, crear productos, pues solamente crear la PPT, le dan rediseño de documento y pueden hacer un artículo automáticamente en el blog de la página web. Y estáis ahorrando tiempo, que aquí lo que estáis buscando es que ahorréis. ¿Me entienden? Entonces, estás haciendo dos trabajos en uno. ¿Vale? Este quedó claro, ¿no? ¿Vale? Sí, correcto. Entonces, vamos por el otro, que es el que yo quiero. Y entonces dice animación mágica. Este de rediseño mágico también es gratis, ¿vale? De todos. Y este, si no es gratis, prueba animación mágica. ¿Qué hace animación mágica? Y es que, a diferencia... esto lo podíamos ver mucho en las PPTs de PowerPoint o en las presentaciones de Google, las PPTs de Google, que tiene un nombre, pero se me ha olvidado. Y entonces aquí lo que hace es que rediseñan y le pone animaciones a las PPTs individualmente, ¿vale? Yo voy a hacerlo como lo hacemos aquí, pero como yo tengo el ejemplo que está acá, lo vamos a hacer con este para que vosotros lo veáis, ¿vale? Entonces aquí me dice que lo primero que tengo que hacer es seleccionar el estilo recomendado. Entonces me dice que es este, ¿vale? Y como veis, automáticamente cambia, ¿vale? Y entonces yo le doy, para que ustedes lo vean, y él hace el cambio de la animación. Me explico. No es tan potente, pero comparado con un PPT, colocar y buscar animaciones, yo solamente le doy un clic y le puedo colocar la animación que yo quiera. ¿Vale? Yo le puedo cambiar la que yo quiera automáticamente. ¿Vale? Entonces, él dice así. ¿Cómo puedo hacerlo yo aquí de frente? Con el ejemplo de que tenemos aquí. Y es, por ejemplo, desde aquí, yo lo que puedo es rediseño mágico.
y vamos a buscar en la parte de acá abajo. Importante, esto es un pequeño que hace mucho rato me pasaba. Todas estas cosas están, todas estas características están acá abajo, ¿vale? Tenéis que darle el scroll hacia abajo y están acá, ¿vale? Entonces ustedes lo pueden ver aquí y él automáticamente desaparece. Entonces, digamos que efecto mágico, bueno, este es otro, perdón. Y este sería prueba de animación, animación mágica, ¿vale? Y sería, a ver si lo encuentro. No. Vale, sí, ya está. Ahí está la presentación, correcto. Sí, ya está la presentación. Ya está. Pero no, él te dice, él me tiene que decir aquí, editar la foto. Y me dice estudio mágico. Y me dice lo que dice que es prueba y animación. Y me puedo colocar lo que yo quiera. A ver si sale. Ahí lo que vamos a ver es, para entenderte bien, Henry, digamos, y para que la gente nos entienda. Ok. Se me ha perdido en dónde está. En animar página. A ver. Animar página. Bueno, no lo encuentro. Pero está bien que nos. Y eso está viendo. Es, y eso te puede vincular también con DALL-E de sí, ChatGPT. Lo vamos a ver en la próxima clase. Okay. DALL-E, porque está metido con ChatGPT y todo. DALL-E está también allí, ¿sabes? Entonces, a ver. No sé por qué no me aparece. Pero debería aparecer. No hay problema, tal vez para, por temas de tiempo, vamos a avanzar al siguiente. Bueno, mientras al siguiente antes, ejemplo, correcto. Pero bueno, aquí le tenéis que dar vosotros prueba mágica, animación mágica, y él debería cambiar automáticamente. No sé por qué no me cambia, lo cual me cabrea un poco porque lo estaba mirando yo hoy. Pero bueno, lo que hace automáticamente es esto, cambios, ¿veis? Y le coloca las animaciones, ¿lo veis? Sí. Automáticamente. Ahí sería entonces, digamos, como en lugar de que yo busque, como el caso de PowerPoint, digamos, que hacer los efectos y meterme a cada hacer una efectos, de las efectos. Eso es. Exactamente. Hacer efectos, pero con un clic. Es correcto, exacto. Exacto. Con un clic, que es lo que deberían aparecerme, pero bueno, ya lo podéis ver un poquito cuando estés traveseando vosotros. Para continuar, otra de las cosas que me parece súper interesante es. En estudio mágico sería esta, que es efecto mágico, ¿vale? Efecto mágico puede cambiar, como podéis ver, este corazón a este tipo de diseño, el que vosotros queráis. Y aquí vamos a hacer prompts, ¿vale? Entonces prueba efecto mágico y entonces aquí coloca y él te dice a ti automáticamente que él te dice lo siguiente. Él te dice, tiene una W, tiene W y tiene una estrella y está vacía. Y él te dice, selecciona la estrella blanca, escribe globo mate verde en el cuadro y haz clic en el efecto. Yo he seleccionado esta figura y aquí es donde dice, describe el aspecto y voy a colocarle globo mate. ¿Vale? Y le voy a dar que lo haga automáticamente. Voy a pasar esto aquí. Espérame, yo paso esto a una pantalla más grande, Julio. Uh-huh. Le he dado. Le he dado el efecto mágico. Y como veis en el lado izquierdo,
Él está pensando y me va a dar diferentes opciones. ¿Yo qué he hecho? ¿Lo veis? Y lo que hago es que puedo colocarlo aquí y lo reemplazo. Puedo colocar lo que quiera, ¿eh? Sí, ahora, Henry, y ahí básicamente, digamos, es como la superposición de la imagen. No, y la forma, porque okay. Yo puedo colocarle aquí globo mate verde. Ya, te entiendo. Olivo. El pro, ¿no? Olivo. Ok. O blanco nieve. Sí. Blanco nieve. Sí, genial, porque en esta parte que nos está mostrando, que no la he visto, es donde yo le estoy dando el comando o el prompt en este caso, para que ella dijo yo, para que Canvas me diseñe la imagen que le estoy diciendo que yo quiero. Quiera. Correcto. Claro. O sea, señalo y yo quiero mostrarles un ejemplo porque sobre el ejemplo me gusta, ¿lo ves? Y él lo cambia. Correcto. Me lo genera. Yo he hecho aquí un ejemplo que me pareció súper chulo porque empecé a cogerlos con las lunas y yo los hice y entonces vamos a hacerlo en blanco porque es importante para que la gente vea el paso a paso, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, aquí cogí el sol, digamos que cogí este, cogí la luna, cogí esta. Aquí quiero que pongáis mucho cuidado porque aquí van a ver unas cosas súper interesantes. Cómo yo puedo sacar la luna y ponerla en el sol. Es súper interesante este pedazo. Y vamos a hacerlo diferente. Porque vamos a utilizar diferentes herramientas aquí. Entonces, por ejemplo, yo aquí lo que le digo es que me voy a editar la foto. Me dice, estudio mágico. Que sería esta. Lo señalo. Y lo que digo es que me digo, no, esto no es. No, esto es aquí. Vamos a ver. Vamos a buscar otro elemento. Que me parece importante. Y nos vamos aquí a la izquierda. Y está aquí. Efecto mágico, ¿lo veis? Y entonces señalo, ¿lo veis, no? Uh-huh. Y le coloco en esa parte entonces, y también para que la gente lo vea, es donde está, como para los que ya conocen lo del ChatGPT, es como es el espacio donde yo le voy a dar las indicaciones de qué quiero que haga, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿qué quieres que haga? De acuerdo a lo que hicimos con la estrella, en esta ocasión quieres que la luna o este sol, yo no sé cómo se llama, sol. Sí, como que el sol. Sol morado. Yo le digo morado de el espacio. No, digamos sol morado con estrellas. Vamos a ver si sale. Y entonces va a pensar. Ya lo puse a pensar. Está pensando. Ahí te tienes que volverte a la imagen donde tienes. Es que ahorita está abierta otra pantalla y dice Zoom. Ah, entonces, espera. Si puedes devolverte al estudio Mind. Entonces, espera. Yo creo que ya. Ok. ¿Está pensando? Espera un momento. Voy a dejar de compartir. Está pensando. Porque parte que me llamó la atención también es
Claro, ya está incorporado la parte del desarrollo, de la generación del prompt, o sea, de las preguntas. Y no sé si inclusive podemos aprovechar para, o lo vemos en la próxima sesión, para la combinación o la vinculación con lo de el DALL-E del ChatGPT, ¿verdad? Que tiene sí, que ver con ver, la generación de imágenes. Sí. Lo vamos a ver y vamos a aprender a hacer prompts y cómo funciona DALL-E aparte, en Bing, en ChatGPT y todo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí le he colocado el sol y entonces está pensando, como podéis ver. ¿Estás viendo, no? Sí. Correcto, y se está viendo. Dice, no ha sido posible, puede que se deba a un problema de conexión, aunque también puedes probar usar menos palabras específicas. Vamos a ver qué saca, porque le he dado un prompt, ¿sabes? ¿Lo veis? Y me ha cambiado. Ok. Digamos, sí ejecutó, por decirlo así, ejecutó el prompt, digamos, sí, que al final generó la imagen. Eso es lo que tal vez para efectos de la gente, o sea, está generando la imagen que nosotros le pedimos. Explico. O sea, que está guay. Yo le pedí, ¿sabes? Ya después yo le quiero colocar al sol amarillo mate. A ver qué tal. Y el saga también. O sea, podéis ir pensando con el pensamiento crítico para que pueda... Lo bonito de esto es que la creatividad se te va a despertar. Sí, y parte también de lo que estoy viendo, y eso lo veo desde el punto de vista de la gente que necesita hacer un diseño, y antes de tal vez ponerse a buscar, por ejemplo, imágenes, ¿verdad? Esos son, por lo menos del ejemplo que nos estás brindando, son imágenes que se están creando, o sea, que están creando a partir de un prompt, ¿verdad? A partir de un, exactamente. Claro. Y entonces él crea prompts, que es súper interesante para que vosotros lo tengáis. Entonces, esta mola mucho porque pues igual despierta mucho su creatividad, puedes utilizarla de miles de formas e ir traveseando para ir mejorando los prompts y dices, ¿es por este lado o no es por este lado? ¿Vale? Entonces, para continuar, vamos a ver, y creo que está pensando, vale, entonces vamos a ir a lo que es un segundo, estudio mágico, ¿vale? Y ya hemos hecho lo que es el rediseño, ¿verdad? Que estamos, claro, estamos ya hemos hecho ahí. El rediseño, ya hemos hecho escritura mágica, ya hemos hecho animación mágica, efecto mágico, y ahorita viene lo que es convierte tus ideas en imágenes o videos de multimedia mágico. Aquí es importante. Lo que yo haga en texto, el pro me crea un video. O lo que yo haga en un texto, me crea una imagen. ¿Vale? Entonces aquí vamos a utilizar lo que son los prompts. Entonces prueba multimedia mágico. Entonces él te va a decir, esto es súper chulo, a mí me gustó un montón, de hecho, lo he practicado mucho y, por ejemplo, tengo una imagen y vamos a hacer el ejemplo. Entonces, él me dice que señale este video y escriba arte conceptual de planeta alienígena en el cuadro. Entonces, arte conceptual de planeta alienígena. Alienígena. Entonces él me dice, yo le digo generar video. Y él está pensando, y como podéis ver en la parte de aquí, está utilizando una herramienta que se llama Runway, que también es muy conocida de diseño, que también la vamos a ver, pero esa está externa a Canva. Pero lo que han hecho es integrarse los dos. Y entonces me dice que coja mis palomitas, porque están generando un video sobre esa imagen. Y ahorita vamos a ver cómo funciona. Igual yo he hecho también otro ejemplo para que lo veáis automáticamente, ¿vale? Y él lo que hace es que de la imagen crea un video. Entonces, es súper interesante. ¿Vale?
vamos a ver si lo tengo yo hecho aquí mientras piensa. El resultado sería este. A ver. Sería este. Ustedes le dan clic. Debería darme un. Me está haciendo quedar mal. No, pero seguro es que está. Ahí está. No, es que yo le coloqué uno de cumpleaños. Yo después dije que quería uno de cumpleaños. Ok. Que quería, hice uno y le coloqué, y lo he colocado acá. Y lo ves, yo le coloqué acá abajo. Celebración de parte conceptual, celebración de cumpleaños en el paraíso. Sí. Y lo he colocado, digo, y me lo ha creado. ¿Lo veis? Ok, entonces ahí, digamos, podemos ver otro ejemplo. Ahí entonces sería. Ahí puedes, por ejemplo, dime uno. Ok, ahí sería, digamos, como. Diseño de, o sea, o más bien, presentación de un estadio de fútbol, o algo, digamos, que venga como estadio de fútbol, Santiago Bernabéu, que es el más conocido, Santiago Bernabéu, espacial, me lo estoy inventando. Y él crea de las palabras un video. Vamos a ver qué nos saca. Lo cual es súper interesante porque cuando estamos generando piezas para productos, aquí vamos a ver cosas súper chulas. Solamente hay que saber preguntar. Solamente hay que saber. Evidentemente aquí estamos dando un ejemplo. Sí, de un ejemplo, pero... en las empresas se puede utilizar de miles de maneras, los diseñadores lo pueden utilizar de miles de maneras, para que podáis, como es lo que te he dicho al principio, ¿no? Trabajar la creatividad. Y porque para inclusive preguntar es importante saber hacerlo. Entonces, ya aquí ya está acabando. Y también tener claro qué es lo que yo busco, digamos, en cuando estamos hablando de la parte al menos de generación de contenido, si fuera el caso. Solo por ejemplo, porque puede ser de un producto, puede ser una para Halloween ahorita. Correcto. Calabaza americana. Sí. ¿Lo veis? Y lo ha creado. Wow. Ha quedado genial, ¿eh? Ha quedado muy, muy, muy chido, muy bonito. Sí, sí. Y eso simplemente, y también para, por eso quería que pusieras otro ejemplo, como este, en este caso lo hiciste, para que la gente viera, digamos, de cero, y es súper sencillo. Incluso me imagino para, como decías también, invitaciones, parte del preview, digamos, de un tema ya tal vez de un video un poco más largo, o estas que llamamos nosotros cortinas, digamos, cuando sea un aspecto de transición entre un video y otro. Entonces, Claro. Y lo sabéis preguntar y es súper chulo, ¿vale? Para ir avanzando así súper rápido, porque quiero que veáis todo hoy. Y es, vamos a... Esto quedó claro, ¿no? Esto quedó súper chulo. Sí, súper bien. Y este lo voy a eliminar. Y entonces aquí. Entonces ya hemos aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero de texto a imagen. Ya no va a ser video, sino que va a ser imagen. O sea, entonces yo lo que hago es lo mismo, ¿vale? Y yo lo que hago es que me pregunta, es lo mismo, solamente que no es video, sino que es imagen. Entonces él te dice aquí lo mismo, hay que saberle preguntar, hay que saberle decir cómo lo hacemos. Vamos a ver. Ahora podemos ver un ejemplo, digamos, como... No sé si para la creación de un logo, por ejemplo, digamos. Sí. Porque podríamos usar también para aspectos de imagen, pedirle crear un logo. Obviamente, sería a partir de cero, ¿verdad? Aquí podemos hacerlo. ¿Logo de qué? Del CIDE. O logo de... tú dime. Logo de un negocio de bisutería, por ejemplo. Bueno.
bisutería. Sí. Minimalista. Sí, interesante. Y él me va a generar diferentes imágenes, pero aquí hay una cosa súper interesante y es que yo puedo crearlo de diferentes formas. De hecho, lo ves y lo ha creado. ¿En cuántos segundos? No lo conté, como 30 segundos. ¿Lo ves? Yo le puedo colocar los colores, pero una cosa súper chula y es que yo lo que hago, si veis acá abajo, él me dice tipo de estilos. Okay. Y yo puedo colocarle cualquier tipo de estilo. Y por ejemplo, le quiero decir que le coloque este estilo. A mí me encanta este estilo. Y vais a ver cómo convierte a nivel futurista con el prompt y con este estilo algo súper chulo para que les dé ideas del negocio. Entonces, tenemos el mismo prompt, logo del negocio de bisutería, y lo veis. Lo genera. Es diferente, ¿vale? Diferente, sí, correcto. Ahí, obviamente, digamos, en la medida como yo sea más específico, con más detalle y todo, porque eso es... Escojamos, por ejemplo, exactamente. Está guay, ¿sabes? Y él va a generar, él te da los estilos que tú quieras, que tú le digas, y él los va, y tú puedes ir trabajando en ellos poco a poco, ¿sabes? Yo creo que por aquí yo hice uno, este no es, creo que hice este, de Rolls Royce, coche el Rolls Royce de los años 80, pero con estilo del 2023, y yo cambié y fueron diferentes, ¿lo veis? Estilos. Inclusive en anime. Ahora, entonces, esto ya está disponible en la Canva. Plataforma Canvas, ¿verdad? Sí, 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 sí. O sea que, bien, ¿vale? ¿Esto quedó claro? También, ¿no? O sea, súper chulo. Hay que saberlo utilizar. ¿Vale? Para que lo puedas travesear. Vamos por otra que es, me parece súper interesante. Vamos aquí a inicio. Y vamos a ver cómo quedó. Este ya lo vimos. Ajá, cerró el video. Este. Volvemos a Canva. Yo creo que tenemos que hacer otra sesión. ¿Sabes? Es que está súper chulo. Me gusta. Entonces. Vamos otra vez a Estudio Mágico. Y vamos, me gusta porque para que veáis cómo lo estoy haciendo paso a paso, nosotros ya hemos, entonces ahorita vamos por edición mágica. Y edición mágica es esto. Vamos a cambiar un artículo o un producto. Entonces yo lo que hago es que señalo. Ajá. Lo voy pintando. ¿Vale? El té. Dice que lo hagas con esto, lo quitas, pasa el pincel, o sea, de hecho es súper guay, y te dice, perdón por mi pulso, no te preocupes, y te dice, vale, escribe piel sintética, entonces, vale, continuar, y aquí te dice, escribe piel sintética, sintética suave. Perdón, suave. Suave. Dice generar. Y vas a ver cómo el producto cambia por piel sintética. ¿Lo veis? Uh-huh. Y me da diferentes opciones. Y se puede, digamos, con cualquier tipo de imagen. Y con cualquier tipo de imagen. O sea, un producto, imaginaos que tienen diferentes tipos de productos, sí. Pero el mismo diseño. No ten, aquí, perdón por lo que voy a decir, pero el fotógrafo pues solamente se contrata para una foto. Sí, correcto. Sí, para el caso de esto que nos estás mostrando. ¿Sabes lo que te digo?
Claro, porque tú puedes decir, tengo un producto de este color, pero también tengo de este, y tengo de este, y tengo de este. Y son Incluso yo siempre, obviamente, parte de eso se liga desde el punto de vista del emprendimiento, en que para, por ejemplo, estoy pensando en pruebas de validación a nivel de mercado, ¿verdad? Que sin yo necesariamente tener el producto, o totalmente. sea, tener el tangible, ¿verdad? Y todo lo que eso implica, bueno, incluso para un prototipo, un producto mínimo viable, puedo hacer estas pruebas, puedo sensibilizar respecto al mercado para ver, digamos, cuál puede ser el nivel de aceptación de un eventual producto, además de lo, obviamente, de lo que yo ya tenga como producto existente, como pruebas para utilizarlos. Sí, para variar cuál gusta más, ¿sabes? Correcto. De hecho, lo puedo cambiar de color y todo, ¿vale? Eso también quedó claro. Este también se llama captura mágica. Y esta captura mágica, que es algo que quiero enseñarles, funciona de la siguiente manera. Y es captura mágica. Voy a quitar este para que el internet no falle. Esto es súper interesante, ¿vale? Quiero que lo veáis. Y esto hace lo siguiente. Tú tienes una foto. Es importante que esto lo entiendan. Tú tienes, porque van a decir, no es que no entiendo, pero es para que lo pongan. Yo tengo una foto y yo aparezco en una foto y el fondo atrás es del cielo azul. Yo puedo quitar mi foto, mi yo, y puedo ponerlo en otro espacio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Entonces dice, captura mágica. He cogido esta imagen y he quitado el globo y aquí lo pongo acá. ¿Lo veis? Yo hice un ejemplo. Ah, ok, ya. Sí, digamos, era una sola imagen, digamos, donde era un solo arte, y lo que hiciste fue, ahí escogiste simplemente una parte de esa imagen De para hecho, trasladarla a otra. porque quiero que lo veáis de lo que yo he subido, digamos, este coche. Ah, no, este que me pareció más interesante. He cogido esta imagen y yo quiero quitar solamente este robot. Y este Ah, robot, correcto. yo quiero nomás quitar este robot. Entonces, yo me voy a acá abajo, multimedia, y yo me voy acá. A ver, que yo me acuerdo. A ver, rediseño. Tiene que aparecer aquí. Ahora, perdón. Dice. Espera, prueba captura. Prueba captura. A ver, y me dice. Selecciona y selecciona el logo y captura. Yo lo hice, tío. Que me pareció buenísimo hacerlo. Lo quiero hacer, lo quiero hacer para vos. Que editar la foto. Vale, ya. Y dice captura mágica. ¿Lo veis? Captura mágica. Y vas a ver lo que pasa. Aquí está el aparato. Ok. Entonces, te fuiste, tal vez, te fuiste a captura mágica dentro de la Ajá. parte de editar imagen, captura mágica, y Ajá. señalaste lo que no me quedó claro, entonces señalaste, digamos, la parte del robot, correcto. No, señalé toda la imagen. Él Ok. señala toda la imagen. Y él saca Ok. como la imagen principal. Lo vuelvo y lo hago, ¿vale? Para que lo veáis. Yo lo que he hecho es que he subido. Digamos, hagámoslo con este. Lo que he dicho es editar la foto. Le Editar digo captura. foto, Y yo lo que captura quiero es mágica. quitar y me va a quitar es el coche del fondo. Sí, digamos, como que toma el objeto principal Ajá. y me lo saca, claro, y ahora yo puedo. Y me lo saco. ¿Lo ves? Es súper Sí, chulo. Qué genial. brutal. Es Tal vez impecable. por temas de tiempo, Henry. Si podemos, siempre se nos va el tiempo rapidísimo, ¿verdad? Pero igual, vamos a Pero retomar en las ya próximas voy a sesiones. acabar, ya voy Ah, a acabar. ok. Dale, Quiero, dale, quiero, como, quiero como porque ya casi terminar. se nos termina el tiempo. Quiero terminar como esta parte. Creo que es la Ok. última parte. Lo último. Ah, no, mentiras. Me falta uno que me gustó mucho.
es el último, que se llama Expansión Mágica, esta. Expansión Mágica. ¿Qué hace Expansión Mágica? No sé si ustedes pueden ver aquí, pero nosotros tomamos fotos y toma solamente cierta parte de la foto, es lo que te hace recrear toda la parte. Entonces, vamos a dar un ejemplo, porque es algo que yo quiero que ustedes vean, que es lo último, para que ya en la próxima vamos a ver el ChatGPT Canva, bla, 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 Dalí y todo esto. Pero entonces, por ejemplo, esta foto. Esta foto selecciona el tamaño que es de la barra y haz clic en expansión mágica. Entonces, él me dice, vale, lo señalo. Y como podéis ver, él inventa las otras cosas que están alrededor. Entonces, él dice editar la foto y dice acá atrás expansión mágica. Y él me dice que lo quiero así. ¿Ves? Él me crea el otro lado. Quiero hacerlo con otro ejemplo, con el mismo coche, ¿vale? Porque me parece que fue lo que creamos, digamos, este coche. Digamos, ta, 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 este coche. Está aquí. Le digo editar la foto. ¿Ves que nomás tiene este fondo acá? Le digo expansión mágica y él me crea página entera. Él me crea para toda la página, inclusive el castillo. Y me da opciones. Y esto se abre un mundo de posibilidades, digamos, en toda la parte de generación de ¿Ves? contenido. Sí. Brutal, ¿no? Buah, esto es brutal. Y puedo escoger el entorno que yo quiera. ¿Lo ves? Genial. Genial. Vamos a las preguntas, Henry, ya para Vale, venga. por temas de Perdón tiempo. que Igual, siempre me. reiter ah, No, no no, te tranquilo. preocupes. Más bien reiterarles también a los que nos están viendo. Son cuatro sesiones que vamos a tener en este mes. Hoy, con esta primera introducción sobre el uso de esta herramienta de Canvas, con ese último proceso de actualización, y donde aprovechamos con Henry, que nos está explicando todo este uso a través de generación de videos, de imágenes, con los diferentes prompts. Para que lo tengan en cuenta, la próxima semana vamos a estar hablando de uso de BART y desarrollo de prompts. Herramientas también relacionadas con fotografía, como estos, entre muchos otros temas que vamos a ver en las próximas semanas. Sí, va, Entonces, va tengo varias preguntas. pendiente, pero creo que es importante también que lo vean. Lo Sí. de Dalí, lo de ChatGPT, Canva. Dice Manuel. Para crear logos, que me hizo falta una parte de logos, pero con ChatGPT se pueden crear logos con Y Canva. la otra semana lo Y sus. retomamos. Dice Emanuel, una pregunta. Yo he utilizado esta herramienta de escritura mágica, pero el segundo o tercer cambio me cambia el idioma sin haberlo pedido. No sé si te ha pasado o sabes, digamos, de No, algo. tienes que, él seguramente, porque hay una opción que da para cambiar el idioma, que no la vimos, pero también la vamos a ver así súper rápido la próxima semana, pero debe ser que es que no le has traveseado como yo y has buscado y has colocado esa opción. Dice también Emanuel, y gracias a Emanuel también por las consultas y por acompañarnos también en la transmisión. ¿Se pueden hacer imágenes a raíz de un documento? Sí. Sí. Acordaos que los documentos son textos y hemos visto cómo se pueden hacer de texto a imagen, texto a video. Dice Fabiana, en esta parte, gracias Fabiana también por las consultas, dice, en esta parte de tomar imágenes de otros archivos, dice ella, ¿se puede hacer con fotografías que tengamos de nuestros productos? Yo pensaría claramente sí, pero voy a esperar tu respuesta. Es decir, subiendo la foto desde el celular o computadora. Sí. Solamente los subes, donde dice subidos, haces drag and click y ya está. Ok, Automáticamente. perfecto. Sea, esto te abre un mundo de oportunidades para vosotros. Me hizo falta explicaros. Yo sé que es muy poco tiempo, Sí, pero. pero también para que tengan en cuenta, vamos a seguir, por supuesto, avanzando las diferentes sesiones, ¿verdad? Dice. Porque falta, por ejemplo, de cómo colocar audio a las presentaciones. Sí, esto es importante, porque de hecho, dice Fabiana que le recomendamos videos tutoriales con las diferentes herramientas. Más bien, nosotros les vamos a compartir un enlace para que se registren la participación. Y enviarles, porque Henry nos va a hacer también llegar esa información, una
caja o un kit digital, una caja de herramientas donde van a tener los diferentes enlaces y también tutoriales con información donde se puedan consultar, ¿verdad? Además del sitio Wikipedia que sí, prácticamente en viene. Nosotros vamos a, si os suscribís en la newsletter, Julio es fiel de la newsletter, la conoce. Yo lo que hago es colocar tutoriales, videos de herramientas para que la gente pues pueda hacerlo paso a paso, porque creo que pues no hay tiempo suficiente inclusive para poder, porque la gente le gusta como ir paso a paso y entenderlo, para ver video, mirar, para ver video, pues yo lo que hago a veces es eso. Sí, dice Manuel, y ya para, creo que no hay más consultas, yo acabo de aprovechar, dice él, la promo de Canva, pagué $45 por un año, o sea, la versión premium, y le sale en 3.75 por mes. Ah, muy bien. Valoré esa oferta, bueno, excelente, gracias por la recomendación. Y seguramente aquí un pequeño hack, no sé si funciona, porque esto depende del país, pero no sé si en Costa Rica tenéis Black Friday, seguramente van a, este tipo de herramientas todas salen con descuentos para esa fecha. Sí, bueno, sí lo tenemos y está bueno que nos los haya señalado para estar atentos para esas promociones. Genial, entonces, no sé si quieres agregar algo, Henry, ya para cerrar la sesión y despedirnos, no, para encontrarnos la próxima semana. La próxima, porque va a estar súper chula, vamos a hablar de Dalí con ChatGPT, Canva con ChatGPT, falta audio, faltan logos. Perdón, porque yo me lío y explico, trato de desplayarme, pero creo que es importante que todos conozcáis esto bien. Genial. Entonces, Henry, muchas gracias de nuevo por acompañarnos en esta primera sesión de esta serie de 4 sobre herramientas para el tema de diseños en las MIPYMES. Gracias a todos los que nos acompañan. Recuerden que esta transmisión queda acá en el Facebook del colegio, así como también en el perfil de YouTube del colegio. Ahí va a encontrar la parte o la lista de reproducción del CIDE con no solo este programa, sino también los programas anteriores que hemos tenido. Entonces, vale. Nos vemos la próxima semana. Que la pasen muy bien. Feliz noche a todos y todas. Gracias, Julio. Chao.